oís, ¿eh? A ver, compañía Gran Capital, ¿me oís? Francisco Javier Zorzo, coronel, bueno, será el máximo responsable de las operaciones que la agrupación Málaga realice en Bosnia-Herzegovina. Siente. Capitán Demetrio Muñoz. Después de 3 años en la Legión, tendrá la oportunidad de proteger los convoyes humanitarios que van a Sarajevo. Pedro Arribas, 26 años, cabo legionario. Hombre, gracias. Venga, ha cambiado los estudios de derecho por el volante de un vehículo blindado. Pedro Arribas lleva 16 meses como legionario. Con cuarto de derecho le llamaron a filas. Su destino, Melilla. Allí conoció la Legión y ahora no quiere dejarla. Con 26 años es cabo y gana 60.000 pesetas al mes. ¿Has escuchado las noticias esta mañana? No, todavía no se ha oído nada esta mañana. Espérate, Miquelo. ¿Qué sabes por el momento de lo que te espera allí? Simplemente que tenemos que ir ahí a cumplir una misión y que... Y nada más, es lo único que sabemos, que tenemos que cumplir una misión y es a lo que vamos. Y como lo ves, tú quisiera... ¿Ya no dormir más aquí? Estoy deseando desde el primer día que llegué, no tener que dormir más aquí. El segundo gol, los dos primeros goles fueron un falta. Desde el punto de vista. El tercer gol fue el portero. Forofo del Atlético de Madrid, el coronel Zorzo es el máximo responsable de la agrupación Málaga. De sus 51 años, 33 los ha pasado en el ejército. Bajo su mando, 700 hombres, la mayoría legionarios, llevarán durante 6 meses el casco azul de Naciones Unidas. Mientras en Split una avanzadilla prepara el alojamiento, el grueso de la tropa espera en Almería para liar el petate. La mayoría de ellos no llega a los 25 años. Un poco de descanso. Huérfano de militar, el capitán Demetrio Muñoz lleva 12 años en el ejército. Sobre el terreno, él será el último responsable de los hombres, el material y la ayuda humanitaria que formen su convoy. Me he montado el teléfono de campaña, entonces... La ruta de Mostar Sarajevo, que ayer me tiró un mes por un convoy. Sin escolta llegó todo, macho. Y dice, ahí, va a pasar como con la guerra del Golfo, ¿no? Que le ofrecieron ahí... ¿Quieren llevar el convoy? Buenos días. Pues llegó el convoy sin nada, macho. Yo creo que cuando vayamos nosotros allí hay más problemas que...
oficiales, oficiales, media vuelta. Descanso. A ver, compañía gran capitán, ¿me oís? ¿No me oís? Bueno, observador de Naciones Unidas en Nicaragua y El Salvador, miembro de los servicios de inteligencia y profesor del Estado Mayor, Francisco Javier Zorzo dirigirá la operación más importante en que va a intervenir la Legión desde la retirada española del Sáhara en 1975. Por la presentación del día de ayer. Se marchó absolutamente satisfecho. Así que, repito, en nombre del Teniente General, Jefe del Ejército, muchas felicidades por la preparación de la unidad. ¡Firmes! ¡Ay! ¡Rompa filas! ¡Ay! Lo que más le preocupa es que vuelvan todos sus hombres. No me he planteado nunca esa posibilidad de que uno vaya a volver. No vaya a volver todos. Siempre a cualquier jefe de unidad le preocupa fundamentalmente sus hombres. Estando en una situación de paz normal o de destrucción normal, como en una situación un poco más delicada, que es donde vamos a ir nosotros. ¿Firmes? Los barcos de la Armada que han de llevarlos a Bosnia están a punto de llegar. Hoy se realizarán los últimos ejercicios antes de la partida. ¿El conductor de Nissan? Para el capitán Muñoz, la instrucción obligatoria no es suficiente. Él y un grupo de voluntarios corren cada mañana antes del desayuno. Capitán, ¿le ha cambiado venir a la Legión y encontrarse con los legionarios? Hombre, todos venimos con un poco, digamos, de miedo para ver lo que nos vamos a encontrar. Toda esa historia que rodea la Legión siempre, digamos, cohibe un poco. Pero realmente, a mí alguien me dijo en su día que la Legión era un año para conocerla, otro año para entenderla y un tercer año para quererla. Yo voy empezando mi tercer año y creo que la quiero antes de ese tercer año. Piezas clave de la operación, los BMR, blindados medios sobre ruedas. Pedro lleva 12 meses adiestrándose en la conducción de estos vehículos. 7 milímetros de acero los protegen de los francotiradores, pero no de las minas. Su ventaja, llevar 11 hombres a 120 kilómetros por hora. El capitán Cabrero y sus hombres han sido los últimos en llegar al cuartel Álvarez de Sotomayor. Solo han podido entrenarse durante 15 días. A un pelotón de, al pelotón de zapadores se irá agregado a ti. O sea que en principio pones la malla interna de sección, va contigo. Una vez que nos organicemos ahí fuera, entonces ya cada uno se mete dentro y hacemos la, o sea, como realmente es el convoy, ¿no? Haciendo la idea del convoy auténtico. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hay una rutina ya en la...? No, realmente no es rutina porque nosotros no llevamos demasiado tiempo con... Aunque hay 2 meses de preparación. Esto, como es una cosa nueva para nosotros, no hay una rutina. La gente no sabe realmente lo que nos vamos a encontrar. Entonces la gente siempre está pendiente de que si hay una cosa nueva, hay una situación distinta a la que habitualmente nosotros tenemos. Y realmente esto es distinto a todo. Entonces la rutina no... Simplemente por el hecho de ir con un casco pintado de azul y con el BMR blanco, ya la gente pues tiene un interés distinto al que habitualmente... No es que sea mayor o menor, sino simplemente es distinto, porque la situación realmente cambia. De acuerdo. Cabañez, permanece a la escucha en la frecuencia de bandera. La de compañía la apaga.
Al volante del blindado de mando, Pedro será allí los ojos y los pies del capitán. Nadie aquí tiene miedo. Aquí la gente, todos tenemos un pequeño miedo dentro, lo que pasa que no lo sabemos callar. Nos lo guardamos para nosotros y quien diga que tiene miedo, quien diga que no tiene miedo está mintiendo. Lo que pasa que, pues bueno, hay que quedar bien y ya está. O sea, no, todos tenemos nuestro miedecillo a no volver, pero ninguno es el que no va a volver, todos tenemos la ilusión de volver. Agustín Olea, teniente médico, es novato en la Legión. Después de la universidad pasó por la Academia Militar. Ahora, con 28 años, solo lleva 3 meses en su primer destino. Dime. Lo mismo que el otro. De ayer me vio el teniente médico. Abre. Tú lo tienes mucho mejor que el otro día. Ayer me vivió y tenía pus. Y me puse una inyección. Pero ese es el A que sabes decir. Coño, hay que enseñaros hasta decir A. ¿Cuántos piñones te has puesto tú? Uno. Ayer se uno. ¿Le ponemos otro? Sí. Las pastillas son 3 al día. ¿Eh? Sí, venga, más, Agustín. Dime. ¿Los legionarios también se ponen enfermos? Yo creo que el legionario es una persona que se pone bastante enferma. Pero no por nada, sino por sobre todo por el trabajo físico a que se le somete. Es una gente que trabaja muchísimo, tiene muchísimo trabajo. Y sobre todo ahora, en la situación en la que estamos, que es situación de estrés importante, sufre mucho, lo pasa mal y tiene patologías. Patologías normales que tiene cualquier chaval, pero que por el esfuerzo y por el trabajo a que se le está sometiendo, pasa. Pasa y patologías, aunque son, yo digo, patologías perfectamente normales, pero bueno, en el caso en el que estamos, pues por el poco tiempo de curación que tienes, por el esfuerzo físico que hacen, por las condiciones en las que están trabajando, pues se acrecientan o se notan mucho más que en la población juvenil de su misma edad. Pero hay que tener en cuenta que son gente normal, son humanos con un trabajo distinto, que es defender a España. Llama a Altamirano, anda. Altamirano. Luis Altamirano. Este es el corazón de la agrupación Málaga. Aquí, Zorzo y sus consejeros elaboran sus decisiones. Además de ultimar las rutas de los convoyes hacia Sarajevo, hoy preparan una visita guiada a los medios de comunicación. Por carretera. Y para que vayan los vehículos por carretera, no tiene que haber nieve en la carretera. A continuación lo llevo a ver la exposición de material estático. A continuación los llevo a ver el vehículo zapador. Y luego el convoy. Eso es. En el intervalo pueden hablar con los chavales con libertad. De acuerdo. Y luego los traigo de nuevo a las exposiciones, pues si te sigue despidiendo. Bueno, bueno. No hay nada más, ¿no? Nada más. Dale, vale. ¿Qué rutas se han preparado? No, todavía no tenemos la misión efectivamente definida, pero los primeros contactos que tuvimos con UPROFOR, el área que se llamaba en España era el área de Mostar, con lo cual la ruta que tenía que seguir los convoyes que iban a proteger España sería Mostar, Jablanica,
hasta Kiel ya, que está aquí sin entrar en Sarajevo. Eso fue la idea que teníamos nosotros, pero todavía está pendiente de confirmación de que vamos a seguir esa ruta y esa área. De todas formas, nuestra gente está instalada ya aquí, en Split, con lo cual las rutas que previsiblemente seguirá la fuerza española será sin escolta de convoys, sino por acercamiento a la zona, solamente desde Split, por esta carretera, hacia un punto al sur de Mostar, para luego hay que recoger el convoy que posiblemente nacerá en Ploče, y una vez cogido el convoy se le protegerá o se le acompañará por esta carretera hasta las proximidades de Sarajevo, donde se efectuará el relevo de responsabilidad. Unos 25 vehículos escoltarán los camiones con la ayuda humanitaria. Para llegar a las puertas de Sarajevo, cada convoy deberá recorrer 140 kilómetros de carreteras de montaña. El capitán Muñoz y sus hombres deberán superar temperaturas inferiores a 0 grados, controles de las diferentes facciones y obstáculos de todo tipo. ¡Alto, alto, alto, alto! Atención todo el convoy, atención convoy, alto, alto, reconocimiento a vanguardia. La vanguardia, el vehículo que va a vanguardia, ha localizado sobre la carretera pues un posible objeto sospechoso, ¿no? Puede ser una de las incidencias que nos encontramos allí en Yugoslavia, pues alguna mina sobre carreteras, alguna trampa que hayan colocado al borde de la carretera. Entonces la vanguardia va adelante y va reconociendo toda la pista, toda la carretera, y todo lo que ve sospechoso lo comunica para el convoy y efectúa. Si pudiéramos acercar ahora allí nuestra visual, veríamos que hay hombres reconociendo la pista, la carretera, a ver si hay algo sospechoso o si se puede continuar la marcha. Vamos cargados de buena dosis, de humor, de ganas y de empeño en ayudar a aquella gente. Y hoy no sé si por qué estén en mi vehículo, pero si no, me hubiera gustado que vierais cuál es la mejor arma que trae la unidad para combatir, que es una bota de vino que llevamos todos los vehículos, llevamos una bota de vino para combatir en los controles con el que nos encontremos allí. Creo que va a ser la mejor arma y la que nos va a abrir todas las puertas de las dificultades que nos encontremos allí. Vámonos. Posiblemente hoy sea el último día que tengamos ya el convoy fuera de la zona de operaciones y que va a ser la última práctica, creo, si efectivamente embarcamos mañana los vehículos, la última práctica que vamos a hacer fuera de la zona de operaciones, como digo. Entonces, vamos a ver si esta última la tomamos con mucho interés, vemos, luego haremos un juicio crítico de ver los posibles fallos que hemos encontrado. El que tenga cualquier duda al llegar allí a la base, que la consulte, que la pregunte, y se intentará solucionar para que todo el mundo tenga todo perfectamente claro. Dentro de 3, 4, 5 días se nos va a hacer realidad. O sea, que realmente nos vamos a encontrar con que nos estamos en el puerto de Split, en Croacia, y que en pocos días iniciaremos nuestra misión. Porque como sabéis, es la escolta de convoyes o la protección de algún punto donde tienen que pasar los convoyes nuestros. O sea, que realmente la hora de mostrar nuestros conocimientos nos llega ya y tenemos que ver cómo respondemos. Está claro que todo el mundo está pendiente de cómo vamos a responder nosotros, qué es lo que va a hacer la Legión en Bosnia y qué es lo que no va a hacer la Legión en Bosnia. Entonces, nuestra mano es la de todos, es la del capitán, es la del teniente, es la del sargento, es la de cualquiera de toda la compañía, oficiales, suboficiales y hasta el último legionario, es la responsabilidad. Entonces, todos tenemos que poner esa voluntad porque todos tenemos los conocimientos suficientes para hacerlo bien, que es lo que nosotros esperan. Yo estoy totalmente convencido que la compañía no va a tener ningún problema, que lo vamos a hacer estupendamente. Ya como sabéis, nos hemos olvidado de nuestro ardor guerrero de ir hacia adelante siempre, y seguiremos yendo hacia adelante si hace falta, pero en esta misión recordar que en nuestro casco
se ha convertido en azul. ¿De acuerdo? Venga, vámonos a embarcar. ¿Ya estamos embarcados? Vamos, rápido, el segundo ya está allí. Motores en marcha. Capitán, el peligro puede ser una recompensa, ¿eh? No, el peligro no es una recompensa. El peligro es quizás un aliciente para el que tiene un poco de sentido de aventura. Realmente las cosas fáciles nunca vienen mal, pero vamos, con un poco de riesgo tampoco implica el que la gente vaya con miedo o el que la gente no quiera ir a esa misión. Pienso que le da, si no un poco de aliciente, sí un poco de, no sé, de ilusión por una misión. A lo mejor si me dicen que vaya de aquí a mi casa en un Mercedes me hace menos ilusión que si me hacen ir en un BMR. En fin, con las cosas que lleva el ir en un vehículo distinto, un vehículo especial, con un mínimo de riesgo. Pero a nadie nos gusta, lógicamente, ir a que nos maten ni ir a que te vaya a ocurrir un accidente. Eso, por supuesto, lo tenemos todos, no solo mi compañía, sino cualquier persona humana lo tiene eso súper asumido. O sea, que eso sobra. Nos vamos. Venga, vamos todos a coger posición de tiro. ¡Ya! En esta misión, las armas serán el último recurso. Bien, vamos a ver. Objetivo. Lo voy a marcar yo y quiero que tiréis todos a ese objetivo. Las reglas de enfrentamiento pactadas con Naciones Unidas ordenan que solo se utilicen en caso extremo. Aún así, el capitán Muñoz y sus fusileros deberán responder siempre con la fuerza mínima necesaria. Como teniente médico, Agustín formará parte de un convoy. La mayor parte de su trabajo será ocuparse de los problemas derivados del frío, catarros y congelaciones. En caso de heridas graves, dispone también de un quirófano y una unidad de cuidados intensivos. No, bien. Pasa que el convoy ha sido muy largo. No me ha dado tiempo de ver todo el compañero. Los cinco tienen que estar en el campamento, que van un poco cogido de tiempo. Sí, no creo que vaya a tirar al final. Vamos a ver, alto el fuego. Alto el fuego. Cambiamos de objetivo. Vamos a ver, ¿a alguien le queda munición? Vaya, ¿te queda munición? Consúmela. Consúmela con cuidado, consúmela. Creo que quedan tres. Capitán, con su permiso puedo hacer el fuego. Uno. ¿Te queda uno o qué? No, quedan tres. Pues venga, consúmelos. ¿Te queda munición? No. Objetivo, déjame el objetivo. Es el que le he dicho yo al... ¿Lo ves cuál es? Tiene carrera médica, pero también militar. ¿Por qué? ¿Cómo se compagina? Hombre, ten en cuenta que la medicina es una cosa, pero eres militar. Entonces, en todo militar entra el manejo de armas. Es imprescindible, aunque yo siempre he sido muy reacio a eso, el premio es que sepas manejarlo, que sepas usarlo y que sepas lo que tienes y para qué lo tienes. Cuando nosotros somos enemigos de armas, pero siempre debes de saber con lo que estás trabajando. Igual que el cirujano debe saber cuáles son el material de trabajo. Pero es un complemento a, no a nuestro trabajo, pero sí a nuestra función. Venid un momento todos los tiradores, arrabal. Domecio, ponte ahí. Bueno, mira, poneros ahí. ¿Tenéis preocupación por los francotiradores que os podéis encontrar? Nada, más bien por las minas, me cabrón. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Estamos... Lo que sí que os digo es que sabéis que sois una parte importantísima del pelotón, ¿eh? El tirador selecto es fundamental dentro del pelotón y de la sección. Y vais por eso los mejores tiradores de la compañía dentro de cada pelotón o de cada sección. Y ya sabéis que de acuerdo a las normas que hemos hablado del tiro selectivo, si en el caso improbable, en el caso improbable que alguien tuviera que hacer fuego,
casi con toda seguridad lo vais a hacer vosotros, ¿eh? O sea que en vosotros va a caer, pues si hubiera que hacer fuego, parte de la responsabilidad de hacerlo, ¿eh? ¡Hala! Venga, iros a tirar. Hasta ahora. El paso de los convoyes no dependerá de las ametralladoras Browning 12 mm que llevan los BMR. En este caso, las armas serán sustituidas por la negociación, pero el material debe encontrarse siempre a punto. ¿Estás roto o tú no sabes? Una de dos. ¿O subes tú o bajo yo? Venga, vale. Móntalo. Ya vendrá el armero y punto. Móntalo. ¿Qué pasa? Que el problema de arreglo. El cierre no va bien, fiadante. Vale, quieto ahí. ¿Qué pensás si esto ocurre en Bosnia? No creo, no debe ocurrir, vamos. Aquí, para eso estamos practicando, ¿lo ves? Para eso practicamos, para que estas cosas no deben ocurrir. De todas maneras, no pensamos usarla. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Suelta! Quitar la valla, que esto no está prohibido. Porque es que es interesante de que vean que van bastante bien equipados. Yo creo que lo mejor que podemos hacer. Y es mucho. Desde que el 22 de agosto el ministro de Defensa anunció el envío de tropas a Bosnia-Herzegovina, la opinión pública ha estado muy pendiente de los movimientos de la Legión. O un compañero. La parte de equipo 1 se comprende. Un pañuelo. Dos pares de manguitos, distintivo España, distintivo Naciones Unidas, ese brazalete que se llevará incorporado, boina azul con distintivo de Naciones Unidas, boina para reposo, funda de casco, donde está incluido el casco de campaña, el marte y el peto. Vicente Álvarez, que manda la sección de zapadores, les va a explicar lo que van a hacer los BCZ que tienen en dotación. Simplemente van a hacer una remoción de un obstáculo, que sería una barricada, utilizando la hoja empujadora, este de aquí primero, y el segundo, utilizando la hoja empujadora igual, remover un obstáculo tipo barricada continua, a todo el árbol. Únicamente eso, no te quiero. Durante una hora, la prensa asiste a un ejercicio donde se resumen las distintas situaciones con las que puede encontrarse cada convoy. Se ha parado el control. Un Profor, stand-by. Avisa que es un miembro de un Profor, y entonces ahora saldrá la negociación, vendrán de atrás, a pie, vendrá el jefe del convoy, para iniciar la negociación con el puesto de control para que le permita el paso de ayuda humanitaria. ¡Conductor! Aquí tenéis la autorización de... Vale, esperen, pues sí. Vamos. Tengan cuidado que hay tres filas de... Oti, tira ya. Tres filas de mina.
tú te vas a tirar ahora. Pasé con la balmita y Dios me parto. Con un abuelo guardia civil y un padre y un hermano en infantería, la disciplina militar no es nueva para Pedro. He traído marmita. Ya un poco da igual. ¿Venga, perro, qué? La caseta de sombra, mi sargento. Hombre, también es un sargento, ¿no? Están buenas las lentejas, macho. Los guisantes están quemados. Forma de bisagra. Que aproveche. Comete las zanahorias, que son buenas para los dientes. Para la vista, cabrón, que te van a poner... Mi familia todavía no conoce que voy para allá. No quiero decirles nada hasta que falten un par de días y ya no puedan decirme nada. A lo mejor es injusto, ¿no? Porque deberían de saberlo del primer día. Pero yo considero que el mejor remedio para no hacer mucho daño es decírselo ya. Luego tienen 6 meses por delante para preocuparse, o 4 los que estemos. ¿Y para qué lo vaya a marcar 15 días o 20 días antes? Te lo digo un día o dos antes de marcharme y ya, cuando esté allí, tienen menos que preocuparse. ¿Os atrae la idea de que quizá pues hay alguna escaramuza? Algún... Pues sí. Yo ya que voy, a mí me gustaría por lo menos una experiencia nueva, ¿no? Ahí... Poder ahí matar a alguien, ¿no? Estaría auténtico. Ya que se va, pues no voy ahí tonteando, nada más mirando. Pues me molaría también dispararle algo que se mueva de vez en cuando, ¿no? Madre mía. Hasta no lo firme. Madre mía, tía María. Lo que pasa es que digo una cosa. La cuestión es esa, que nosotros vamos a ir para allá para llevar alimentos. Y no somos enemigos de nadie, ni amigos de nadie. Por supuesto, amigos no somos, eso está más claro. Es otra cosa, que estamos concienciados, que defenderemos nuestra cosa como haga falta. ¿Por qué suspeta usted? O sea, tampoco vamos de víctimas. Eso está súper claro. Bien. Si hay que dar palos, se darán, pero siempre en defensa propia, ¿no? Pero lo que vamos a consentir es que nos hagan dejar el armamento allí, ni, o sea, no, vamos con 20 BMR y volveremos con 20 BMR o con 10 BMR y 10 BMR destruidos. Pero no le vamos a dejar a ninguno allí, eso está claro. Por ejemplo. Es difícil ir de víctima por la vida. No, lo que es difícil es que estamos acostumbrados a prepararnos para una acción de guerra y de repente tener que prepararnos para esto. Pero es bueno. O sea, que es difícil. Todo es positivo. Es difícil ir por una carretera que nos pare un convoy, que tengamos que dialogar y, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a eso, claro. Pero vamos, cumplimos órdenes y las cumpliremos al 100%. No estamos, o sea, la región no se ha creado para hacer convoyes y repartir magdalenas, ¿no? Pero precisamente por eso y por ser una misión difícil es cuando hay que demostrar que estamos preparados para hacer cosas de cualquier tipo y hacerlas bien. Venir, ¿no, Juan? Agustín, como sus compañeros médicos, son los que están más cerca de la tropa. Su relación, un poco al margen del rango, les convierte en confesores y psicólogos. Venga, cachorro. Que se compró a los americanos, por lo visto, que al colocar un preservativo en la bocacha del jefe,
entonces menos se oxida y el mantenimiento es mucho mejor. Pues así como quien dice, de un tiro mata dos pájaros. El capitán Muñoz regresa a la base con su convoy. Este ha sido el último ejercicio de instrucción. Vamos a ver. Ahora mi capitán, sin novedad en la segunda sección. Gracias, va a dejar. Por la izquierda en columna, de frente, paso ordinario. No, is, no, is, no, is. No, is, no, is, no, is. Tenéis que ver, hay que coordinar bastante con él. De vuelta de las maniobras, el capitán Cabrero recibe las últimas novedades sobre el embarque. Que tus BMRs embarquen en el Castilla si podemos. Por aquello de continuar hasta última hora la instrucción y tal, y hagáis todos estos últimos. Así, si hay alguna compañía que sale la primera en convoy, sí, puedo ser yo, me conto. Ya estás. Soy el capitán más antiguo, mi de la primera compañía, del primer tercio. Por supuesto, mi hermano. Para que más uno tiene. Echaremos a suerte. Bueno, ahora vamos a comer. Más producto, no. Muchas gracias. Vale, bueno. Oye, mi teniente, ¿tú no sabes que había que ir a las 5:30 allí al cine? Sí. Pero los de, ¿todos estos son tuyos o no? Y vamos a tomar ahora para ir mañana. Ah, ¿pero son tuyos todos? Sí, sí. Ah, bueno, venga, corriendo. Todo el mundo, que el que no vaya no se entera de las novedades. Coronel, ¿queda algo del pasado franquista en la Legión? ¿Queda algo del pasado franquista en España? No, así le contesto. La Legión evoluciona como todos los estamentos al mismo nivel que la sociedad española ha evolucionado desde 1939, 1946, 1965. Ha evolucionado exactamente igual que la sociedad española. Es más, podríamos decir que ha evolucionado bastante más que la sociedad española en cuanto que una unidad como la Legión ha sido capaz de cambiar sus originales procedimientos de combate, de formación, de preparación, a ser una unidad que es capaz de hacer apoyo aéreo, saltar en paracaídas, utilizar medios mecanizados y hacer operaciones de mantenimiento de la paz. Más evolución es imposible. Dejar la puerta abierta para que entre el que tenga. En el cine del cuartel, el coronel Zorzo reúne a todos sus hombres. Sentaros, por favor. Oficialmente, nos vamos el día 4 a las 12 de la mañana. Todos estos datos, obviamente, se pueden hacer públicos para que cualquiera de vosotros haga los planes que considere conveniente. Me imagino que ya el capitán Sumaya y los jefes de unidad ya habrán resuelto el tema de los anticipos. ¿Está en marcha o está...? O sea, que ya está el dinero para vosotros preparado, cambiado en marco, se va a dar un dinero que ya dirá el capitán Sumaya cuando sea. Y lo que sí quiero decir a todos, que afortunadamente la superioridad es suficientemente consciente y ha aprobado el conceder el 80% de pluses para todo el mundo desde el primer día. A ver, silencio, por favor, por favor. Vamos a ir a un pueblo que se llama, lo voy a decir en español, Divulge, con V, Divulge, con V y con J, en las proximidades de Split, que es una magnífica ciudad de más de 300.000 habitantes y que hay de todo, restaurantes, bares, iglesias, discotecas, cafetes. Bueno. Hoy hemos tenido la visita de periodistas en una jornada de puertas abiertas, debidamente autorizado por la superioridad. A partir de ahora, desde ya, continúa la misma norma que anteriormente. No se puede hablar con ningún periodista sobre ningún tema relativo a nuestra misión, nuestro comportamiento, nuestra ilusión y demás,
sin autorización. Aquel señor que se ha identificado hablando con un periodista, lamentablemente será igualmente trasladado a su unidad de procedencia. Por favor, no caer en la tentación de ser demasiado amables. A ver si pegaba menos cosas. Parece que estaba en un mercado de esos baratos, ¿eh? Está bien con los nervios. Ya han dicho que había llegado las pelas y ya todo el mundo sellando. ¿Qué pelas? Ahora os voy a pagar yo, tranquilo. ¿Cuánto? Quiero ir duro para ir al pueblo que venga ahí. Se busca por mí, mi para mí, mi para ella está. Venga ya con el rollo que tenéis. Pero sano que esto no lo estará cogiendo, ¿no? Bueno, ya. Dando vidilla ya, que ya es muy tarde. Venga. ¿Llegarán las pelas al final o no? ¿Eh? ¿Las pelas van a llegar o no? ¿Habéis oído ahí en la conferencia? ¿Dónde está la conferencia? Ahí han dado la información esa. Pero no llegan todos los días y cuando tienen que llegar, llegan aquí. Lo que pasa es que se la gastan el otro día los tíos. ¿Y qué? ¿Vos tenéis una buena operación para pesetas o no? No podemos hacer declaraciones, porque saben los Taibus, ¿eh? ¿Sabéis que no podemos hacer declaraciones? Hay uno nombrado por ahí para hacer declaraciones. ¿Nosotros qué vamos a declarar? Si no nos aclaramos aquí currando, te vamos a declarar. Venga, no podemos declarar nada. Allá, ¿no? Vamos a insultar allá. ¡Dale aquí! ¡Acabo! Pues si ya estaban de otros, si es que esto ha sido de más. En su reunión diaria, los oficiales, que acaban de conocer la fecha de salida, preparan el embarque. Yo creo que mejor. No, pero ya está hecho el petate. Es que la ropa doblada así y a mogollón en el petate militar. No, ningún dato de traje de chaqueta. No, traje chaqueta no, pero a mí no me gusta ir con una camisa a mí. Yo digo personalmente a mí una chaqueta, una camisa. Oye, pero estoy distinto, estoy hablando de tropa. Bien. Bueno, de primera tú tienes que... Se te ha devuelto el arresto de este... Que lo tienes sí, que... Sí, ya coronel que hay que rehacerlo, sí. Una buena salida por la rama. Sí, la UNSA se va de fin de semana mañana, como he ido la semana pasada. ¿Qué más vale que embarque en el Velasco o en el Ciudad de Alicante? El sábado viene la cofradía de Mena. Pues ya os echaba yo de menos. Yo pensaba en el amigo que venía lo de la misa. Luego entonces el sábado me parece que a las 12 en la capilla de aquí, no, hay una misa. Y traen estampas del Cristo de Mena para llevárnosla. A vender. Va, llevárnosla. Pues la gente tiene vidilla, habrá salido. Mi compañía que estaba en compañía. 10 por compañía. 10 por compañía. Comisionados para la misa. De tropa. Sí, de tropa, hombre, si sois capaces de ir los suboficiales y oficiales, mejor. Pero aparte de esos 10. Aparte de esos 10. Como comprendéis, la mitad es voluntaria, no puedes obligar. Mirar 10 que vayan a misa, que vayan a esa pizza. Si son con 10 años. 10 voluntarios. ¿De acuerdo? Apuntadlo ahí, Demetrio. Por favor. A 5 días del embarque, los hombres están tensos. Vestidos de paisano, los médicos bromean para relajarse. Porque vaya, dicen con el bueno, esos son los colirios de los botiquines para completar y tal. Las bueno, jeringas de las vacunas. Y los condones, tío. Y dice, ¿cuánto es? 1.250.000, tío. Vaya palo de factura. Sí, sí. Vaya palo. Un marrón. No, ¿y sabes lo que dice? Dijo el coronel. Dice, bueno, vale, si me dice, si tú crees que es lo necesario. Espérate, Tú tranquilo. ¿Sabes lo que dice el coronel? Me dice, porque él no pensaba que sí. Dice, si tú crees que es en lo necesario, pues se hace. Y digo, no, si es que esto ya está comprado, ya lo tenemos ya aquí, hay que pagarlo. Yo creo que eso lo da la profesión. El médico en sí es un ser golfo, entretenido y divertido, que aprovecha los momentos gratis de la vida. Usted es médico, mi comandante. Claro, yo soy muy golfo, sí, pero no tienes que seguir mi ejemplo. Pero es que a lo mejor usted sigue el mío. No, hombre, no, por Dios, tú seguirás el mío. Por estrellas, por respeto, ¿eh? Siempre respeto, por estrellas. Por respeto. Vámonos, tío. Cuídate. Oye, encantado de haberte conocido, ¿eh? Igualmente. Comandante. Yo nos vemos ahora. Voy para allá ahora. Cuando termine, voy para ¡Crápula! Allá. ¡Crápula! Vale, hasta ahora. Vamos a tomar otra copita, ¿no? Yo creo que debe ser otra copa. Thank you.
Hasta 1984 no era necesario ser español para entrar en la Legión. En la agrupación Málaga hay 55 extranjeros que eligieron este uniforme. Nunca has contado cuándo has entrado a la Legión. Nunca nos lo ha contado, esa es la verdad. Me la he visto una enfermera, de la Legión, una ropa que me la veía, me gustaba. Me la veía a la gente paseando con el traje. Me dice que bueno, que el traje este me gustaba. En Barcelona. Porque tú ya, tú no llevas 8 años de tercio. No, llevo ya aquí en el tercio, pues, en enero, 27 de enero. Los problemas con mi padre. Me gustó la Legión, me fui a la Legión. Fui más bien para darle por culo a mi padre. Para demostrar que yo me tengo que hacer sufrir mucho. Llevar a la Legión era dura, era poca dura. Lo mismo que Manolo. Yo iba a la Legión cuando era fuerte. Yo cuando entraba no sabía hablar español, tío. Entraba no sabía ni papa. Eso me dijo Hondo. Yo no sabía, pero que aprendieron los chavales. Entraba no sabía ni hablar, ni español, ni dónde viene, ni dónde va, no sabía. Tú eres el reemplazo de Hondo, ¿no? A todos los días, hostia, puñetazo, aguantazo. Dice que aquí la Legión hay que saberlo todo. Hay que saberlo todo. Tensa. Tu nombre es Tensa, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a mí me ha puesto Manolo, cuando estaba Ronda, había un capitán de la agrupación mía, en la 83. Dice, bueno, tú, ¿cómo se llama tú? Porque yo se llama Tensa Turae. Dice, ¿tú no sabes identificar qué español cómo se llama Tensa Turae? Pero que no sé, mi capitán, no sé qué. Dice, bueno, a partir de ahora tú se llama Manolo. Pero que bueno. Dice, bueno, toma 1000 pesetas para comprar una caja de cerveza. Esto es una agrupación que se la toma una caja de cerveza. Ya están bautizados. Se llama el nombre Manolo. Hasta ahora ya se consiguió Manolo, ya. Ya siempre ya se llama Manolo, ya. Viene de tu mujer, de tu madre, de tu padre, de la familia diciendo que me voy. ¿Pero cuándo? El día 3 a las 12. Y sabes que el día 3, a las 3 de la tarde, en el telediario, tu madre o su mujer te buscará en el barco cuando te vayas. Tienes un fin, ya es la última despedida con el día y la hora. Yo creo que eso va a ser lo más fuerte, ¿no? Yo siempre he pasado la Navidad en casa. Y siempre con mi familia, ¿no? Y pensar en pasar la Navidad sin mi familia y en el extranjero y en un sitio conflictivo. ¿Cuál es la cosa que tenemos que concienciar? De entrada es, me resulta difícil. La cosa que tenemos que intentar convencerte es que tu familia, a partir del día 3, soy vamos a ser nosotros. Sí, de eso lo tengo muy claro. Yo creo que hay que tener en cuenta, en el momento que te montes en el barco, tu familia se reduce a 10 personas, que es tu entorno diario, ¿no? Hombre, tu familia ocupa un lugar importantísimo, ¿no? Pero esas 15 personas que vas a estar desde las 8 de la mañana hasta las y pico de la noche, yo creo que es el estatus ideal, ¿no? Incluso también pienso la posibilidad de que nos toque la Navidad, la Nochebuena o el fin de año en un convoy parado entre la nieve, porque es una posibilidad. Y bueno, y vamos a tener que estar metidos en un blindado casi a oscuras y bueno, pues es una Navidad desafiante. Pero todos tenemos que aportar la imaginación y las ganas para pasar unas Navidades lo mejor posible. Incluso dentro de un blindado pasando frío y con miedo, hay que sacar y pasarlo bien. Y yo estoy seguro que lo vamos a pasar bien, fíjate. Yo no, sí, ya sabes lo que harás, lo primero que harás cuando vuelvas aquí. No lo sé. Supongo que nos darán permiso
y me iré a visitar a mi familia. Pero eso ya es mucho suponer. Porque aquí en la Legión no hay nada seguro nunca. Pero seguro que volverás. Eso es seguro, eso es fijo. Ya lo ha dicho el capitán, que está prohibido que nadie se quede ahí. Ya mismo estoy apagando la luz, ¿eh? Ya la silencio la coge y la baja un poco. Mira, ya la he dicho, ¿eh? Ya la he dicho que va a ir. ¡Apagamos ya el número, no! ¡Vamos a apagar la luz, hermano! Sí. Sí, apágala ya, tío. Apaga la luz, ya. ¡Venga! ¡Venga!